Buenos días, mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Bienvenidos a Viva Mejor, su médico en casa. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es la pancreatitis. Para ello vamos a tener una especialista que nos va a detallar un poco más sobre este tema, las formas de prevención, tratamiento y demás. No sin antes pasar a una nota que nos tiene preparada producción sobre este importante tema. Adelante. Pancreatitis. El páncreas es una glándula grande ubicada detrás del estómago y cerca de la primera parte del intestino delgado, que segrega jugos digestivos en el intestino delgado a través de un tubo llamado conducto pancreático. El páncreas también libera las hormonas de insulina y glucagón en la sangre. La pancreatitis es una inflamación del páncreas. Esto sucede cuando las enzimas digestivas comienzan a digerir el páncreas. La pancreatitis puede ser aguda o crónica. De cualquier forma, es grave y puede traer complicaciones. La pancreatitis aguda sucede de repente y generalmente desaparece en pocos días con tratamiento. A menudo es causado por cálculos biliares. La pancreatitis crónica no se cura ni mejora, empeora con el tiempo y lleva a daño permanente. La causa más común es un consumo excesivo de alcohol. Otras causas pueden ser fibrosis quística y otras enfermedades hereditarias, grandes cantidades de calcio o grasa en la sangre, además del uso de algunos medicamentos y enfermedades autoinmunes. Con esa nota introductoria iniciamos el programa del día de hoy. Como vieron, el tema es pancreatitis. Para ello les voy a recordar los teléfonos de contacto, el 042-22-1618. Y recuerden anteponer los prefijos correspondientes dependiendo de la zona que nos estén llamando. Al igual que nuestras redes sociales, Viva Mejor TV, en Instagram y en Twitter, para que nos realicen las preguntas que tengan o dudas al doctor. A quien les voy a presentar en este momento. En pantalla lo van a poder ver a mi invitado y a su currículum, es el doctor Carlos Maullín Muñoz. Él es médico cirujano, es doctor en medicina y cirugía de la Universidad Católica Santiago de Quil. Esta es su alma mater, bienvenido. También es especialista en medicina interna de la Universidad de Guayaquil, especialista en medicina crítica y terapia intensiva, al igual que un magíster en gerencia en salud para el desarrollo local en la Universidad Técnica Particular de Loja. Como pueden ver en pantallas en este momento, el currículum de nuestro invitado el día de hoy. Bienvenido a esta su ex alma mater, doctor Muñoz. Un gusto tenerlo aquí en Viva Mejor. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación a su programa Viva Mejor. Un saludo, un buenos días a la audiencia del canal Universidad Católica. Este tipo de programa permite a los médicos ayudar a que sus pacientes conozcan de la enfermedad. Reitero mi agradecimiento y atentos a sus cuestionamientos. Excelente, muchísimas gracias. Realmente es muy interesante porque este es un tema que entendemos, doctor, está en la boca de muchas personas, no solo de especialistas en la salud, sino también de la comunidad en general. En su experiencia, ¿qué tanto impacto tiene al mencionar pancreatitis al público en general? Sí, es una enfermedad que tiene una gravedad desde el momento de su diagnóstico y al que hay que tomarle mucho en cuenta, pues porque puede ocasionar trastornos tan severos e incluso la muerte de un paciente. Pancreatitis es un diagnóstico delicado, ¿sí? Hay que reconocer inicialmente los síntomas que presenta el paciente y abordarlos de manera inmediata, porque eso permite que disminuyamos la probabilidad de gravedad en este tipo de enfermedad. Cuando mencionamos lo grave que es decir pancreatitis, implica que definitivamente no es un tema que podemos tomar a la ligera como un diagnóstico así de simple. Es decir, se necesitan bastantes estudios, bastante precisión para poderlo realizar, ¿correcto? Más que todo se necesita reconocer de manera temprana sus síntomas. Su diagnóstico no es difícil y su tratamiento es fundamental desde el inicio. Aquí en Guayaquil, por ejemplo, doctor, en su experiencia, ¿qué tanto impacto ha tenido la pancreatitis en la población? Es decir, ¿alguna estadística aproximada de casos que tengamos acá? Sí, es muy frecuente en nuestros medios
ya que nuestra población generalmente tiene los dos grandes problemas que pueden ocasionar la pancreatitis. ¿Qué son? Que son los cálculos biliares y que son el alcoholismo. Es frecuente estas dos causas, por lo tanto será frecuente la consecuencia, la pancreatitis. Estamos hablando de factores de riesgo, por decirlo así. Factores de riesgo. Bueno, los cálculos es la parte que podríamos ver. ¿Qué factores de riesgo existirían para que se generen esos cálculos que lleven a una posible pancreatitis? Porque el alcoholismo lo conocemos muy, muy claramente. La dieta es fundamental en los pacientes. Hay pacientes, básicamente mujeres, que tienen predisposición a formación de cálculos. Cálculos biliares. Biliares, ¿sí? Normalmente estos cálculos están en la vesícula biliar o se producen arriba en las partes altas. Cuando migran y descienden al sitio de desembocadura, que conjuntamente con el páncreas se focalizan en un solo lugar, es probablemente la causa fundamental del desarrollo de la inflamación pancreática. Es decir, en los dos factores de riesgo que ha mencionado, que es los cálculos como el alcoholismo, tendríamos que mencionar en este punto que si la persona tiene la predisposición a la generación de cálculos, habría que tener muchísimo más precauciones para evitar una posible pancreatitis a futuro. De hecho, es recomendable que la persona que ya se demuestra tener cálculos en vesículas o en vía biliar, someterse a procedimientos quirúrgicos para evitar futuras complicaciones. Perfecto. Y el segundo factor de riesgo me pareció bastante particular y creo que en ese caso muchos televidentes van a sentirse identificados, que es el alcoholismo. Es decir, el uso frecuente del consumo de alcohol podría llevar a una posible pancreatitis a futuro. ¿Es un hecho entonces? Sí, de hecho, no solamente deben pensar que el alcohol daña el hígado, porque la gente piensa que el alcohol solo puede producir cirrosis. Y toman la pastillita después de la... Y se tratan de proteger con protectores hepáticos. Exacto. Sí, pero el alcohol en sí, por intensidad o por durabilidad, por tiempo de consumo, puede afectar más tempranamente las glándulas pancreáticas antes que el hígado. Creo que por ahí va un tema que creo que le podemos mencionar en los mitos, justamente. Me gustó lo que acaba de mencionar. Muchas personas jóvenes, sobre todo, dicen, bueno, pues a esta edad puedo sacarle provecho a mi cuerpo y ya luego cuando llegue a los 30 y pico, 40, le bajo la intensidad para cuidar mi hígado. Pero nos olvidamos en este caso del páncreas. Es decir, en Ecuador sí, eso sí está claro, las estadísticas apuntan que el alcoholismo es uno de los factores claves que desencadenan muchas enfermedades, pero ahora con el páncreas sería clave mencionar que está dentro de los dos primeros motivos o factores de riesgo que pueden llevarlo a... ¿Ahí influiría de alguna manera la edad en la cual podríamos ver este tipo de casos? Sí, de hecho, la mayor incidencia de pancreatitis originada por alcohol se produce alrededor de los 30 años. 30 años y joven. Mire cómo cambia, porque 2 de cada 3 pacientes son varones, mientras que cuando se es por causa de cálculos en vía biliares, 2 o 3 pacientes de cada 4 son mujeres y su edad de presentación es más tardía, 50 años en adelante. Wow, es significativamente una gran diferencia entonces. Podríamos estar pensando entonces que ahorita, bueno, de la mayoría de nuestros televidentes que nos están prestando atención y que, bueno, estamos recién en la parte introductoria de este tema, ¿eh? Recién estamos iniciando el programa. En el caso del alcohol hay que tener muy claro que la incidencia está significativamente inclinada a la balanza de los varones. Exacto. Y hay que tenerlo muy en consideración. 30 años es una edad sumamente temprana. O sea, estamos hablando, son relativamente jóvenes, terminando tal vez una carrera universitaria, recién iniciando una familia, en el mejor de los casos. Y debemos pensar que a veces no es solamente el paciente que toma durante mucho tiempo. Si no, a veces basta con que tengan un alcoholismo intenso en una noche. Se sobrepasan, basta con haber tomado una noche y el paciente tiene pancreatitis por alcohol. Y eso, por ejemplo, en ese caso, cuando hay un consumo excesivo, necesariamente no lo puede llevar a la muerte, pero se puede tratar. Una vez originado la pancreatitis, tenemos que ver cómo evoluciona. No podemos determinar en el inicio quién camina a una pancreatitis de poco tiempo de duración y quién puede caminar a una pancreatitis con gravedad e incluso con probabilidad cierta de muerte. El pronóstico es muy variable en ese caso. Es muy variable.
sea, aquí lo importante es, dentro de este bloque, doctor Movín, es que los dos factores de riesgo asociados a lo que es cálculos biliares lo vamos a dejar en este caso muy enfocado en las mujeres, porque por ahí es donde van las estadísticas más altas. Es decir, ahí lo importante sería que se haga una buena historia clínica con sus médicos de cabecera para tener en cuenta que si hay una incidencia, una predisposición en las familias, antecedentes patológicos y demás, se tomen precauciones, ¿correcto? Y en el caso de los varones, tampoco nos olvidemos las mujeres, aunque sea mínima la proporción, es evitar el consumo excesivo de alcohol o controlarlo con la finalidad de evitar caer en esta línea de las estadísticas de 30 años. ¿Esas estadísticas que usted nos menciona son respaldadas por el INEC o es por su experiencia personal a lo largo en el Ecuador? Sí, son estadísticas que se pueden traspolar realmente a cualquier estadística a nivel mundial. Esto está ya muy determinado y en nuestro medio también se confirma. La población joven que hace pancreatitis es por uso y abuso de alcohol. Es un hecho, entonces. Es un hecho. Creo que con este primer bloque estamos dejando bastante claro que en estos dos factores de riesgo, definitivamente la población en general debe tenerlo muy en cuenta. Nuestros televidentes del día de hoy, pues recuerden que los números de teléfono son el 042-2216-18 para que aprovechen la visita del doctor Carlos Maullín aquí en Viva Mejor sobre este importante tema que creo yo en el segundo bloque con los mitos vamos a tener que apuntar hacia ciertos temas culturales que si bien es cierto, como mencionaba, las estadísticas son a lo largo tal vez de muchos países, pero nosotros como ecuatorianos y latinoamericanos tenemos de por sí una cultura que se arraiga bastante en lo que son el consumo de alcohol, en muchos aspectos y a temprana edad realmente. Entonces, definitivamente aquí hay un factor muy importante y las mujeres también. Finalmente, doctor, dentro de la temática de la pancreatitis, en el caso suyo, usted atiende aquí en Guayaquil, ¿correcto? Sí, soy médico del Hospital de la Seguridad Social. Exacto. Más o menos, ¿cuánto es el porcentaje de pacientes que se diagnostican de pancreatitis? Bueno, la patología es bastante común. Podría decirle yo que tenemos muchos ingresos por la emergencia con este diagnóstico. Numéricamente o porcentualmente podría decirle que de las patologías atendidas, alrededor del 5% de las emergencias gastroenterológicas ocurren con pancreatitis. El 5%, ¿estamos hablando de una estadística mensual? Una aproximadamente una mensual, pero en emergencia gastroenterológica. Ahí está involucrado otro tipo de patologías gastroenterológicas. Pero igual sigue siendo un porcentaje significativo alto, realmente. Alto. Y si solo estamos hablando de Guayaquil. Perfecto. Vamos a pasar, doctor, a nuestro primer espacio publicitario. Volvemos enseguida con Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rolfo Rodríguez. Estamos de vuelta a Vive Mejor, su médico en casa, con el tema del día de hoy, pancreatitis. Para ello estamos con el doctor Carlos Maullín, justamente abordando esta importante temática. Y vamos a pasar a uno de los bloques que usualmente se caracteriza por tocar mitos y verdades, y que en este caso pues lo vamos a encauzar a ciertos aspectos particulares de la cultura ecuatoriana y a preguntas que creo que pueden irnos encauzando y llevándonos a lo que sería el tercer bloque a continuación de preguntas un poquito más de rigor. Para ello, entonces, vamos a comenzar con alguna de ellas, doctor, ¿le parece? Tenemos uno en pantalla actualmente que nos menciona que después de una pancreatitis, ¿qué alimentos se podrían ingerir para no volver a sufrir una crisis como esta? Más que un mito, lo podríamos encauzar con una pregunta que derive a situaciones particulares de nuestro entorno. ¿Se deben tomar precauciones dietéticas después de haber sufrido un cuadro de pancreatitis aguda? Inicialmente se inicia con dietas incorporativas, es decir, el paciente debe ir
poco a poco normalizando, regulando la dieta que tenía antes. Restringimos inicialmente el consumo proteico y el consumo de grasas, pues porque es justamente sobre estas dos cosas en donde se produce el déficit cuando tenemos pancreatitis, porque no hay enzimas para poder hacer la digestión correcta de estas dos sustancias. Cuando el paciente convalece ya, cuando el paciente inició la dieta, es importante empezar disminuyendo esto e ir incorporándola a medida que el paciente tolere una dieta lo más normal que le sea posible. En ese caso, estamos hablando, ¿usted como médico especialista se encargaría de esa parte o hay algún otro especialista que aborda la parte nutricional? Nos podemos apoyar, tanto con médicos, haciendo el seguimiento clínico, con un nutricionista que le vaya guiando sobre lo que el paciente le gusta para que le vaya incorporando ese tipo de alimentación. ¿Y eso va de la mano con la parte farmacológica? El paciente después tiene un control no tanto con medicaciones que van orientadas a disminuir ya inflamación pancreática, porque se supone que ya si le iniciamos dieta ya pasó esto. Correcto. Pero más con apoyo de enzimas que ayuden a la digestión del paciente. Perfecto, por eso va ligado después el mito. Perfecto, vamos al siguiente. Por favor, adelante, lo van a poder ver en pantalla. Menciona a continuación. Cuando el paciente ha sufrido un cuadro de pancreatitis aguda, existe el riesgo de que sufra problemas respiratorios. Creo que a veces muchas personas, en los mitos que se generan culturalmente, asocian una enfermedad con otra y la derivan y la llevan a un cuadro un poco más complejo. ¿Esto vendría a ser un mito o una realidad, doctor? Eso es una realidad, porque cuando uno tiene pancreatitis aguda y se nos hace grave, una de las principales complicaciones que tiene es que afecta la respiración. Se comienza a ver una alteración sistémica. O sea, se compromete el sistema respiratorio por consiguiente. Se origina de un órgano, el páncreas, y se disemina el estado inflamatorio afectando muchos órganos. Corazón, riñón y pulmón. Y cuando hablamos de pulmón, una de las manifestaciones clínicas es la incapacidad del paciente de poder respirar adecuadamente. Es lo que se conoce como la insuficiencia respiratoria. Y es grave. Claro, o sea, y más aún teniendo en consideración que estamos en un país con clima tropical, le sumamos actualmente el invierno, problemas respiratorios en el día a día, si hay un cuadro de pancreatitis, significativamente esto puede complicar la situación del paciente. Pero la respiración de este paciente es muy dificultosa diferente. Por otro mecanismo, no por temperaturas. Correcto. Ni por ambientes que no son adecuados, sino porque hay un estado inflamatorio que impide la elasticidad normal del pulmón. Los pulmones. Y hay una acumulación de líquidos alrededor del pulmón que está impidiendo su expansión. Y en este caso, cuando sucede eso, que es lo que nos menciona el mito, tendríamos que hablar de que este paciente tendría que estar entonces hospitalizado para poderse tratar. Es que todo paciente con diagnóstico de pancreatitis aguda debe estar obligatoriamente hospitalizado. No puede estar en un manejo domiciliario. Es hospitalización obligatoria. Obligatoria. Sí. Vamos a pasar al siguiente. En pantalla lo podrán ver. Indica, ¿es cierto que la pancreatitis crónica está relacionada con la mala alimentación? Hablamos factores de riesgo en un primer bloque, pero en este caso el mito nos dice relacionada necesariamente con una mala alimentación. Doctor, ¿esto es un mito o una realidad? Más es un mito. ¿Sí? ¿Sería un mito? Sí. Lo que sí sucede es que cuando uno tiene pancreatitis crónica, uno tiene una mala digestión de los alimentos. Claro, es distinto. Sí, pero no es que la mala alimentación te lleve. Usted mencionaba, bueno, anteriormente, que después de un cuadro de pancreatitis, la alimentación era clave. Dos cosas importantes, las proteínas y también las mencionó grasas. Justamente las grasas. Pero en este caso quisiéramos dejar claro con ese mito que es una realidad lo que menciona. No es cierto. Las personas pueden pensar, es que como muchas grasas, como mucha carne roja, me va a dar pancreatitis. Falso, por completo. No es por ahí que va el tema que lleva a la consiguiente patología. Entonces, lo descartamos. Si usted tiene cálculos en bilis, cálculos en vías biliares. Correcto. Y come demasiada grasa, probablemente la activación de la vía biliar produzca la migración del cálculo y este vaya a tapar
a tapar el conducto común y origina la pancreatitis. Ahí es distinto. Es decir, sí. Es decir, si hay un factor que puede relacionar una alimentación onerosa en un paciente portador de cálculos o de alteración de su vía biliar, puede originar pancreatitis. Entonces, si nos basamos en esa información, doctor, estaría coherente mencionar, como nuestros televidentes habrán dado cuenta en el primer bloque, aquí no estamos hablando más hacia las mujeres, que tengan esa predisposición a cálculos biliares en porcentaje más alto. Si sucede eso, sí tendrían que tener un poquito entonces de precaución con respecto a su alimentación. Sí, por supuesto. Se Porque se intensificaría significativamente las probabilidades de tener pancreatitis, pero particularmente en ese caso. Así Excelente, es. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente mito, por favor. Indica lo siguiente. ¿Es cierto que la infección de la pancreatitis aguda puede provocar que el páncreas sea vulnerable a las bacterias y a infecciones? Es cierto. Es cierto. Es una verdad. De hecho, en los estados inflamatorios se acumula alrededor del páncreas un líquido y toda acumulación de líquidos tiende a infectarse. Esta es una complicación temida. Es una complicación que a los médicos nos predice una mala evolución del paciente. Son pues mal pronóstico. Se nos está infectando el paciente y es una infección interna. Muchas veces termina en abscesos y en necrosis. Y ahí tenemos que las atenciones son más agudas, son quirúrgicas. Porque la única manera de drenar estas infecciones son de manera quirúrgica. Quirúrgicas. Bueno, al parecer tenemos una llamada, doctor. Me indican para poder pasar justamente adelante. Excelente, buenos días. Aló, muy buenos días. Saludos. ¿Cómo está? Buenos días. Me indica. Mejor, gracias. Salinas, Península de Santa Elena. Estupendo. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué grado de efecto positivo podría existir en la salud de las personas y específicamente de los ecuatorianos y ecuatorianas en el instante en que haya un cambio radical de alimentación? ¿Por qué? Porque si existen cálculos biliares, porque si existe una cantidad de problemática de salud intestinal, gastroenterológica, es por la mala alimentación. ¿De qué manera el especialista podría sugerir una sugerencia viable, como para que los ecuatorianos podamos darnos cuenta los efectos negativos de determinadas comidas, frituras, grasas, carbohidratos en exceso, como para poder girar el rumbo de la salud de los ecuatorianos? Que tengan un buen día. Listo, muchísimas gracias por su llamada. Bueno, pues nos están llamando de la península de Santa Elena. Doctor, parece ser que la parte alimenticia definitivamente ha tenido impacto en la población. Entonces, con respecto a esa inquietud de nuestro televidente, ¿qué podríamos mencionarle? Y es una excelente pregunta y prácticamente se da la respuesta a la persona que llamó porque es justamente la mala alimentación que tenemos la que origina muchos trastornos gastrointestinales. Mi sugerencia es siempre tener las dietas balanceadas. Nuestro organismo consume carbohidratos, consume grasas y consume proteínas, pero esta debe estar en un balance. Porque si la dieta consume más grasa de lo que debe haber en una dieta, va a haber una consecuencia. Si usted come más proteínas que lo que debe haber en la dieta, tendrá una consecuencia. Y asimismo, si consume más carbohidratos, más azúcares que lo que debe consumir normalmente, tendrá una consecuencia, todo a nivel gastroenterológico, como dijo la persona que llamó. Sería adecuado mencionar, tal vez no prudente mencionar una dieta específica porque cada persona es diferente, pero podríamos encauzarlo a que tendría que asesorarse de tener una dieta balanceada de acuerdo a la persona en particular. Como dijimos, cada organismo es distinto, es decir, hay personas que tienen un tipo de alimentación de acuerdo a su peso, a su edad, a su masa corporal y demás. Eso sería lo adecuado. En porcentaje le podría decir yo que el consumo podría ser un 60% de carbohidratos, un 20% de proteínas y un 20% de grasa. Eso es una dieta balanceada. 60-20-20. En cantidad, eso va a depender del peso y la talla de la persona. Excelente. O sea, sí hay factores. Bueno, lo importante aquí es entender
los cambios que se pueden ir dando. A continuación, tenemos un mito más que lo vamos a dejar para el siguiente bloque y vamos a pasar a una pausa comercial justamente. Recuerden que nos pueden llamar al 042-22-1618 o a nuestras redes sociales Viva Mejor TV en Instagram y en Twitter para hacer las preguntas que deseen al doctor Carlos Mollín el día de hoy sobre el tema pancreatitis. Volvemos enseguida. Vuelta en Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez con el tema pancreatitis. Para ello vamos a pasar al bloque de las preguntas con respecto a esta importante temática y justamente el doctor Carlos Mollín, que nos acompaña el día de hoy, nos va a dar sus respuestas para podernos orientarnos un poco más con esta temática. No quiero pasar a la pregunta sin antes dejar el último mito que teníamos, que surgió básicamente el primer bloque. Y para ello creo que tenemos una llamada. ¿Pasamos? Muy bien. Buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde nos llama. Buenos días. Mi nombre es Julio Prado. Julio, gracias. ¿De dónde nos llamas? Lo llamo de aquí, de la ciudad de Guayaquil. Excelente. ¿Cuál es su pregunta, Julio? Mi inquietud es la siguiente. Yo, en meses anteriores, me hice sacar la vesícula biliar por tener un cálculo. Y por gente que me habla y algo que leí en internet, me dice que uno, cuando no tiene la vesícula biliar, es más propenso que se le introduzcan en el hígado hongos, bacterias o microbios. ¿Eso es cierto o es un mito? Tenga la bondad. Muchísimas gracias, Julio, por tu llamada y tu inquietud, doctor. Julio, muchas gracias por esa pregunta. Eso es un mito. Perfecto. Usted, al haberse extraído su vesícula biliar porque tenía cálculos, por lo contrario, disminuyó el riesgo de que tenga alguna complicación mayor, que pueda desarrollar una obstrucción o una pancreatitis. Sin vesícula, no es verdad que a usted le va a dar ningún tipo de infección. Es un mito. Es excelente que haya venido justamente esa pregunta y lo dejemos claro que es un mito porque él mencionó muy claramente y fue muy sincero. Muchísimas gracias, señor Prado, por esa llamada. Nos ha dejado en evidencia. Me dijeron y lo vi en internet. Dos cosas que a todos los especialistas de la salud creo que nos hace un poco de cortocircuito cuando nos dicen los pacientes, porque justamente ahí creo que tenemos que resaltar la importancia de acudir al especialista y, como hizo el señor Prado, preguntarnos justamente a los que sabemos del tema, en este caso usted como especialista, de qué cosas son ciertas y qué cosas no. Doctor Google creo que quedaría fuera un rato del cuadro. Doctor Google es mágico. Sí, creo que es importante decirlo, casi siempre lo tocamos aquí en Vía Mejor este tema, porque no es de satanizar un buscador, porque es muy bueno, pero es importante saber que hay información y desinformación, que para eso hay que acudir al especialista para tener claro la temática. Entonces, es un mito lo que nos mencionan y es un hecho de que él tiene, en cambio, una probabilidad mucho mejor de evitar una pancreatitis. Así que, en teoría, está muy bien. Sí, para mí es muy bueno que los pacientes tengan información de las enfermedades que padecen, pero cuando leen, cuando ellos mismos buscan información, deben saber interpretarla correctamente. Y si les queda duda de la misma, no duden tampoco en acudir a su médico para que se las aclare. Aquí hay un tema importante, que usualmente también va encauzado con la temática de evitar que las personas busquen información por su cuenta, porque evidentemente no tienen los conocimientos científicos en la parte de medicina. Pero existe, de casualidad,
aquí en Ecuador, doctor, que usted maneja alguna página donde esté información veraz, específica sobre la temática de la pancreatitis? Existe mucha información. Lo que pasa es que son artículos científicos que contienen información válida para especialistas, para especialidades o profesiones o profesionales que pueden leer este tipo y lo interpretan de la manera científica, de manera adecuada. Entonces, lo importante aquí sería, bueno, como siempre, acudir al especialista. Vamos a pasar entonces al mito que nos quedó pendiente, que justamente hacía referencia al primer bloque, que decía: el consumo excesivo de alcohol siempre llevará a una pancreatitis. Bueno, si pudiésemos determinar que eso fuese así, nosotros tendríamos que prohibir absolutamente el consumo de alcohol. A todos. Es un riesgo evidente consumir alcohol. Y consumir alcohol en abundancia es mayor todavía, porque puede originar este problema. En quienes sí y en quienes no, es impredecible de poder determinarlo. Parece ser que en los que sí, tendrán que tener algún factor de predisposición, ya genético, ya nacido con él, y que en contacto con el alcohol lo va a desarrollar. Excelente. Vamos a pasar una llamada que tenemos al aire. Buenos días. ¿Con qué tenemos el gusto y dónde nos llaman? Buenos días, doctor. Estoy llamada de Guayaquil. Excelente. ¿Cuál es su nombre? Mi pregunta es, ¿cómo podemos detectar que si es pancreatitis lo que tenemos la dolencia? ¿Cómo podemos detectar? ¿Cómo se detecta? Perfecto. ¿Cuál es su nombre? Sí. María. María, muchísimas gracias por su pregunta, doctor. ¿Cómo podemos detectar si es o no pancreatitis? Claro, es que hay clínica, hay síntomas y signos que debemos reconocer, que eso es fundamental. Hay exámenes que deben realizarse y hay pruebas de imágenes que podemos ayudar para tener el diagnóstico. Complementarias. Sí. Creo que la pregunta de María justamente la vamos a responder específicamente con estas siguientes preguntas que vamos a formular. Muchísimas gracias por su llamada. Interesante que nos está llamando también de Guayaquil, justamente. Y esto nos lleva a qué es específicamente la pancreatitis. Es la inflamación de una glándula que queda en la parte superior del abdomen y cuya función principal es la de proveer unas sustancias y enzimas que van a digerir la comida que uno come y que permita digerirla hasta un punto que va a ser absorbida. Además, el páncreas tiene una función también endocrina, que es secretar insulina, glucagón, que son hormonas que van a tener un control sobre la cantidad de azúcar en nuestro organismo. O sea, el páncreas es un órgano fundamental en digestión y en control metabólico. Excelente. Y para ello, ¿qué tratamientos se utilizarían entonces para abordar una pancreatitis aguda, por ejemplo? Primero, creo que vamos a pasar a la llamada, doctor. Muchísimas gracias. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama y cuál es su nombre? De aquí de Guayaquil, María. María también. Es que tengo 72 años y me detectaron cálculos a la vesícula. ¿Puedo operarme? Esa es la pregunta específica, ¿verdad? Estás preguntando si te tienes que operar. Correcto, María. Muy bien. Sí, parece que esa es la pregunta específica. La edad no es un impedimento quirúrgico. Hay que hacer una valoración integral de su estado si no tiene alguna otra comorbilidad. Pero la respuesta es sí. Debe usted operarse. Aunque no tenga síntomas, es preferible operarse en esa situación. Es interesante porque ella menciona justamente la edad. La edad aquí no sería un factor predominante para decir descartada una intervención quirúrgica, sino más bien la recomendación, después de una valoración, como usted hace referencia, que tiene que hacerse, incurrir un procedimiento quirúrgico. No, la edad no es un limitante para el caso de ella. Para el caso de ella. Excelente. Tenemos otra llamada al aire. Buenos días. Buenos días, colega. Yo también soy psicólogo, pero rehabilitador educativo. Colega, una pregunta del especialista. Claro, ¿de cuál es tu nombre y dónde nos llamas, por favor? Mi nombre es José Cabrera, llamamos acá de Guayaquil. Excelente, ¿cuál es tu pregunta para el doctor Carlos Moyo? Mi pregunta es la siguiente: a mí yo también ya tuve ya cálculos de la vesícula, ya me operaron, tengo ya seguramente como 11 años ya de
sin vesícula. Mi pregunta es la siguiente, los parásitos, es cierto que dentro de los parásitos que causan pancreatitis está el Ascaris lumbricoides, ¿es cierto? ¿O toda clase de parásitos, qué clase de parásitos puede causar pancreatitis? Eso lo leí en internet. Gracias, doctor, y que tenga usted una muy buena, muy buen día. Y gracias al psicólogo. Cuídese. Muy amable, gracias. El Ascaris lumbricoides específicamente, pero demás parásitos. ¿Cuál sería la respuesta, doctor? El Ascaris es un parásito intestinal y a veces tiene una migración errática, decimos nosotros, porque se mete del intestino por la ampolla en vía contraria y tiende a subir y ocupar las vías biliares. Cuando rompe la válvula del intestino hacia la vía biliar, podría ser una causa muy rara de pancreatitis, ¿sí? No es un mito, eso es una realidad, pero ocurre con muy escasa frecuencia. Es decir, que una parasitosis mínimo sea una causa de pancreatitis. Claro, es muy mínimo, un porcentaje aproximado. Es rarísimo, tanto así que si pudiésemos determinarlo, como los médicos llamamos, es un caso único y tendríamos como caso extraordinario para presentación. Exacto, entonces bueno, pues en este caso nuestro colega que llamó, no te preocupes, que es muy muy raro realmente. Por eso la recomendación que se desparasite frecuentemente. Cada 6 meses, si no me equivoco, es la recomendación. Es lo ideal. Por lo general, sí. ¿Verdad? Sobre todo, bueno, pues nosotros los ecuatorianos, creo que muchos factores de riesgo se involucran en el año con las diferentes etapas que tenemos climáticas, pueden predisponer a cierto tipo de problemas gastrointestinales. Y creo que ahí cabe recalcar un énfasis actual. Estamos en temporada de invierno y de playa, en donde los mariscos y demás alimentos, por lo general, en la cadena de frío y demás, pueden sufrir cierto tipo de descomposiciones y llevarnos a cuadros gastrointestinales. Sí. Que es esta la época más alta. De más alta incidencia. De más alta, sí. Es una realidad. Sí. Tenemos otra llamada, adelante, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama, por favor? Génesis, y les llamo desde Salcedo. Salcedo, Génesis, ¿cuál es tu pregunta para nuestro especialista? Dentro del marco de las enfermedades gastrointestinales, mi pregunta está enfocada en cuál es la dieta que deberíamos llevar. Tengo entendido que no es una dieta específica porque todas las personas tenemos un intestino distinto, pero me preguntaría una dieta constante para todas las personas y qué alimentos deberíamos dejar de consumir. Muchas gracias. Gracias, Génesis, a ti por la pregunta. Y es muy interesante porque la parte de los alimentos creo que es la que más tiene relevancia, el 60-20-20. Pero recordémosle para poder responder la pregunta. Sí, como ella dice, en cada región de nuestro país tenemos una particularidad de alimentos, ¿sí? Sí. Pero de esos alimentos tenemos que escoger realmente aquellos que no abunden y que pasen el porcentaje mencionado. O sea, dije, 60% de nuestra dieta debe ser carbohidratos, azúcares, 20% proteínas, carnes y 20% de grasas. Habría que determinar qué tipo de alimento consume en Salcedo y pues distribuirlos en este porcentaje. Creo que hay algo también importante que resaltar en ese porcentaje, que es un valor aproximado de lo que se recomienda, es también la forma en que se preparan los alimentos, porque muchas veces las personas, creo yo, que tienen la predisposición a seleccionar muy, muy cuidadosamente las proteínas, los carbohidratos, pero viene el momento en que se sirven en la mesa y sal, o mucho azúcar, y ya pues comenzamos a perder totalmente todas las propiedades del alimento al momento de ver la parte nutricional. Y creo que ahí ya estaríamos hablando de que el 60-20-20 se rompería. Lo que pasa es que cuando se agregan este tipo de aderezos, desbalancean el factor nutricional que contienen los alimentos. Exacto. Propiamente. Y entonces ya crean otro tipo van a crear otro tipo de factores en la alimentación que pueden producir daño. Exacto. Efectivamente, alteran. Habría que ser muy cautos en ese factor. Así es. Ahí creo que entra muy, muy de la mano un nutricionista o un especialista que pueda asesorar a la persona. El nutricionista, sí. Es una especialidad médica al cual debemos acudir y apoyarnos para tener un balance ideal de nuestra dieta. Yo siempre recomiendo al paciente que acuda y que use
le diga al nutricionista qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Para que le pueda y ajustar. Sobre ese le haga el balance que así no sufren el cambio radical. Exacto. Y se adaptan mejor es al lo proceso. Mejor. Excelente. Con esto vamos a pasar a nuestro corte comercial y volvemos enseguida aquí en Viva Mejor con el tema pancreatitis. Volvemos enseguida. Causas pueden ser fibrosis quística y otras enfermedades heredadas, grandes cantidades de calcio o grasa en la sangre, algunos medicamentos y enfermedades autoinmunes. Los síntomas incluyen náuseas, vómitos, pérdida de peso y heces grasosas. El tratamiento suelen ser fluidos analgésicos por vía intravenosa y nutrición artificial durante unos días en el hospital. También es importante dejar de fumar y no beber alcohol. ¿Sabías que? Estamos de vuelta a Quien Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. El tema de pancreatitis. Tenemos una llamada al aire justamente para poder responder su inquietud. Adelante, buenos días. Sí, muy buenos días, los dos doctores. Mi esposa sufre de gastritis, ¿no? Y mi pregunta es cómo o qué hacer cuando, por ejemplo, tiene otra infección en otro lado del cuerpo y toman antiinflamatorio o antibióticos y eso le afecta, por ejemplo, le da mucha diarrea tomando antibióticos. ¿Qué podría hacer ahí una persona que sufre de gastritis, doctor? Bien, ¿cuál es su nombre y dónde nos llama, por favor? Calixto Merchán, Guayaquil. Gracias, Calixto. El oeste, Guayaquil. Por favor, la respuesta, doctor. Sí, cuando la persona tiene gastritis, lo primero que debe evitar es el uso de antiinflamatorio, porque estos van a activarla y van a empeorar ese cuadro clínico. Y sobre si hay necesidad de usar antibióticos en estos pacientes, hay recomendaciones especiales que debe hacerla el médico para poder ingerirla. O después de una comida o tomando precauciones con la medicación que va a tomar. Si los antibióticos le generan diarrea, pero los antibióticos son necesarios, deben ir combinados con probióticos o con reponedores de flora, porque la importancia inicial es tratar esa infección que la está quejando. Y los cuadros secundarios, pues manejarlo de manera conjunta. Ahí es importante entonces poderse asesorar del especialista. Y creo que uno de los factores también es evitar la automedicación, que siempre hacemos énfasis aquí en el programa. Muy bien. Con respecto a este bloque, que es el final del programa del día de hoy, tenemos recomendaciones. Y en este caso, doctor, nuestro equipo de producción nos ha preparado una nota. Por favor, adelante. Síntomas. Los signos y síntomas de la pancreatitis aguda incluyen lo siguiente. Dolor en la zona abdominal superior. Dolor abdominal que se extiende a la espalda. Dolor abdominal que empeora después de comer. Fiebre, taquicardia, náuseas, vómitos. Dolor con la palpación al tocarse el abdomen. Los signos y síntomas de la pancreatitis crónica incluyen lo siguiente. Dolor en la zona abdominal superior. Pérdida de peso de forma involuntaria. Heces de aspecto aceitoso y mal olor. Recomendaciones. La dieta para la pancreatitis dependerá del tipo que sea, ya que durante la crisis es importante que durante las primeras 48 horas se mantenga el páncreas en reposo para evitar que la enfermedad se complique. A continuación se explica con más detalle cómo es la dieta para cada situación. Pancreatitis aguda. Durante una crisis de pancreatitis aguda, por lo general se interrumpe la alimentación durante un máximo de 48 horas,
colocando en primer lugar la hidratación vía intravenosa para estabilizar al paciente. Una vez estabilizado y dependiendo de la gravedad, es posible que el médico indique la colocación de una sonda que va desde la nariz al intestino para ser alimentado con suplementos nutricionales, que son especiales con la intención de mantener el páncreas en reposo y así evitar su estimulación. Pancreatitis crónica. En la pancreatitis crónica, el tratamiento nutricional tiene como objetivo prevenir la pérdida de masa grasa y muscular, estimular el apetito, disminuir los síntomas como dolor, náuseas, vómitos y diarreas, además de recuperar al paciente de la mala absorción de nutrientes, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, además de controlar los valores de la glucosa en la sangre. Debido a esta situación, la dieta debe ser suplementada con vitamina A, D, E y K, que son las que se ven más afectadas por la mala absorción, por ser vitaminas liposolubles, además de vitamina B12 y complejo B, con minerales como zinc, calcio y magnesio. Definitivamente esa nota nos ha dejado bastante claro el panorama, creo, doctor, el día de hoy sobre las recomendaciones que la población en general debe tener con respecto a esta importante enfermedad como lo es la pancreatitis. Creo que se abordó muy claramente la parte de alimentación, la prevención que se tiene que tener con este tema. ¿Qué opina usted, doctor? Yo recomendaría que el paciente que presente dolor en la parte alta del abdomen, en lo que la gente dice la boca del estómago, si este es de intensidad moderada o severa, por favor acudir urgentemente a un médico. A un médico especialista. Más si se acompaña de náuseas y de vómitos que no ceden. No dejen de ir porque no es a veces simplemente una gastritis o me cayó mal un alimento. Claro. Sino que se está inflamando el páncreas. Correcto, eso es importante recalcar que está justamente acá. Esta imagen nos muestra dónde está este órgano. Perfecto. Y reconocerlo, como dijimos al principio, tempranamente diagnosticarlo mejora mucho el pronóstico de ese paciente. Excelente. Creo que tenemos una llamada justamente, doctor, para finalizar nuestro programa al aire justo ahora. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, doctor, quería hacer una consulta. Con mucho gusto. Una consulta. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama primero, por favor? Estoy llamando aquí de Guayaquil. Excelente. Díganos su pregunta, Víctor, para el doctor. Sí, cómo no, sí, de Guayaquil. Sí, necesitamos que nos ayudes con algo. Bájale un poquito el volumen a tu televisor para poderlo escuchar un poco mejor. ¿Y cuál es la pregunta para el doctor Marín, por favor? Ya. Entonces, la pregunta del doctor es la siguiente. Yo me operé del páncreas fines del 2014. Me operaron del páncreas. Uh-huh. Se me creó pues el problema de diabetes por el asunto de la insulina. Y yo me estoy inyectando insulina. Pero ahora tengo también el problema de la catarata. Yo en el mes de agosto del presente año me operé de uno de los ojos, el ojo derecho, por el asunto de la catarata. Pero la visión no me quedó como yo esperaba, la visión del ojo derecho. No me he quedado bien, puede que me haya quedado con un 40% nomás. Yo aspiraba, una vez que me operaran de la catarata, ver bien, pero tengo más o menos un 50%. Y en el otro ojo también tengo catarata. Entonces me dice el oftalmólogo que tengo que operarme. Pero ahí mi preocupación por el asunto de la diabetes, no veo de la operación que me hice del lado derecho, no veo por el problema de la diabetes que he tenido, no veo bien y no sé la consecuencia que se me puede traer cuando me opere el ojo izquierdo, si la situación va a ser igual a la que se me produjo el ojo derecho, que la visión no me quedó debidamente bien. Esa sería la pregunta, ¿correcto? La pregunta es que es recomendable o no que me opere del ojo izquierdo por la cuestión de la catarata. Por la catarata. Muy bien. Doctor, ¿cuál sería entonces la respuesta? Mire, el paciente dice que tras una cirugía de páncreas, él ha quedado diabético. Que muchas veces es una de las complicaciones
de afectaciones en el páncreas. La catarata es la opacidad del cristalino y esta debe ser cambiada si impide la visión. Pero el problema del diabético es que a veces la disminución de la visión no solamente es por la opacidad de este lente, que se llama catarata, sino que tiene trastornos en la retina. Y habría que determinar con una valoración más profunda si la disminución de su agudeza visual se debe también a que ya tenga, por diabetes, alteración en la retina. Un compromiso adicional. Si el factor de riesgo que él llama de azúcar elevada, si ya lo normaliza, él no tiene ninguna dificultad o ningún, no puede, puede operarse. No debe dejar de operarse si está controlado el nivel de azúcar correctamente. Perfecto, muy bien, doctor. El programa realmente ya está en la parte final, así que brevemente menciónenos, doctor, ¿cuáles son los números de contacto o redes donde los pueden localizar o ubicar nuestros televidentes con esta importante temática? Para aquellos que deseen alguna información extra, yo soy médico en la Seguridad Social, trabajo en la terapia intensiva. ¿Del hospital? Del Hospital de Seguro Social, el Teodoro Maldonado Carbo. Pueden hacerme contacto a mi mail cmaullin10@hotmail.com. O a mi celular directamente. Está en pantalla. 0997-346259. Exactamente. Perfecto. Pueden ver también en la pantalla el teléfono del doctor, así como el apellido, donde está el mail que hizo referencia, para las consultas o preguntas que ustedes tengan. El día de hoy hemos tenido una temática muy, muy, muy buena, doctor. Muchísimas gracias realmente por su presencia acá. Evidentemente, nuestros televidentes han tenido muchísimas preguntas que realmente creo que las hemos respondido todas, enfatizadas a la parte de prevención, a los factores de riesgos, a la situación de las mujeres y hombres en estadísticas con respecto a dichos factores y sobre todo a la forma de detectarlo, la sintomatología y algo crucial para nosotros es que acudan a la especialista de primera mano para salir de las dudas, prevenir, tratar y tener un buen pronóstico, que es básicamente lo que se espera de una patología como esta tan frecuente en nuestro país. Así que muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros hoy en Viva Mejor, doctor. A usted, Rodolfo, muchas gracias. Felicitaciones por este programa. Deseándole éxito y atento a cualquier requerimiento que después pueda surgir. Muy amable. Agradecemos también a nuestros televidentes el día de hoy por haber participado tanto desde diferentes ciudades, así como en la región costa, las llamadas al aire, y sé que muchas han quedado fuera. Muchísimas gracias igual a todos ustedes. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Que tengan un excelente día.